Nos encontramos en el hipódromo de nuestra ciudad, donde se está realizando un Zoom con la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Garrondo, el Subsecretario de Deportes Federado de la Nación, más la Secretaria de Deportes de la Provincia, Claudia Giacone, el Secretario de la Municipalidad, Adrián Giglione, y el Presidente de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, donde evalúan todo lo sucedido en nuestra ciudad con la clasificación preolímpica a Tokio 2021. Bueno, Adrián, otro evento internacional en Rosario. Se estuvo viendo recién esta comunicación vía Zoom con la Secretaría de Deportes de la Nación, con el Subsecretario de Deportes Federado, tu presencia, la presencia de Claudia, de Noel. Y es algo que no llegamos a dimensionar lo que significa para el deporte de Rosario y de Argentina. Sí, la verdad que fue un trabajo arduo, de mucho compromiso de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, de hacerlo, porque la situación sanitaria era complicada, traer gente de afuera cuando se hablaba de las distintas cepas, realmente que fue un compromiso grande que había asumido Argentina y la Federación de Tenis de Mesa, y bueno, que estar ahí apoyándolos y estando a la altura de las circunstancias también en lo organizativo. Así que muy contentos porque Argentina quedó muy bien parada a través de la organización que tuvo la Federación, y muy contento también por el trabajo de equipo que cada uno en su tarea, los tres niveles del Estado, tanto municipio, provincia como nación, desde el ingreso de los jugadores, de inmigraciones, de la salud provincial, salud municipal, hisopados, realmente nos tuvimos que ocupar muchísimo de eso. Un poco muy contento por ese lado, y la clasificación de dos argentinos a Tokio termina coronando un evento impresionante. Lo único que no pudo haber público y que nos perdimos de eso, la gente por ahí no lo pudo disfrutar, pero creo que para la circunstancia que estaba el país, con la necesidad de que se haga este olímpico para que sea clasificatorio a Tokio, fue maravilloso y fue sumamente exitoso, porque en la peor de las condiciones se pudo hacer y se pudo hacer con una realización a la altura de un nivel que tienen que tener los eventos internacionales. Y también saber lo que se vio, que fue un trabajo federal. Nación, provincia y municipalidad conjunto para un solo fin, el deporte y la representación argentina. Sí, yo creo que ese es el formato de gestionar, ¿no? El deporte es transversal en todas las áreas del Estado, y creo que en eso no tuvimos ningún tipo de problema en ponernos de acuerdo, en asumir cada uno su rol y la tarea que tenía que llevar adelante, y realmente con Nación, con provincia, y nosotros le pudimos dar una mano muy grande a la Federación para que lo pueda afrontar este evento en estas circunstancias. Creo que es importantísimo. Y es cuando las cosas salen bien, cuando se hace con un trabajo en equipo. Los que vienen del deporte saben eso. Si el equipo funciona, el resultado se da. Bueno, Adrián, como siempre, gracias, y es un gusto estar presente en estos eventos. No, gracias a usted por siempre estar apoyando todos los eventos que se hacen acá en Rosario. Gracias, Adrián. Estamos presentes por el tenis de mesa y esa clasificación olímpica de dos argentinos, que se hizo justamente aquí, en Rosario, pero fue un trabajo federal. Nación, provincia y municipalidad trabajaron juntos, y en esta situación que vivimos de pandemia. Sí, lo que vos decís fue esencial y no ha sido fácil. Agregale la Federación Nacional. Y puedo decirte que hubo momentos álgidos, difíciles, se hizo en el límite de las restricciones. Creo que si pasaron unos días más era imposible realizarlo, así que se extremaron los cuidados.
dimos todas las garantías, ¿no? Sobre todo nacionalmente, desde Inmigraciones, Cancillería, Ministerio de Deporte. Obviamente habrás visto la conferencia de prensa, trabajando mañana, tarde y noche y madrugada para que todo se lleve adelante de la mejor manera posible. Y sobre todo escuchar a los deportistas, que ya es histórico, ¿no? Tener dos plazas a Tokio después de tantos años en el tenis de mesa. Rescatar la organización. Rescatar la organización desde el punto de vista de la calidad del evento, del lugar, de los cuidados, del recurso humano. Y eso también nos llena de orgullo, porque Santa Fe tiene un patrimonio deportivo enorme. Que el gobernador nos pidió que aún en pandemia extrememos los cuidados, pero tratemos mantenerlo de pie y tratar de que el deportista pueda seguir entrenando y las instituciones puedan seguir teniendo la posibilidad de organizar. Y en este caso era muy difícil porque era, bueno, internacional, y dadas las restricciones tuvimos que extremar los cuidados, pero salió todo bien. Lo que estamos haciendo es disfrutar un poco ahora, después de estos días donde estábamos todos conectados permanentemente. Y sobre todo, bueno, tener presente que es la manera, o sea, uno disfruta un evento, promueve al deportista de alto rendimiento, pero con eso es el gran llamador y el estímulo para tributar cada vez más las nuevas generaciones hacia el deporte, ¿no? Es semillero, como digo yo. Entonces, eso tiene sentido. Por eso la divulgación, por eso el entusiasmo, por eso que la televisación y todo lo virtual que nos ayudó a demostrarlo. Yo recuerdo cuando con Fernando Joffre hablaba en estos días que se llevaba adelante, y dice, vos es que me llaman quienes están viendo por televisión, y dice, pero ¿y dónde es esto? Claro. ¿Dónde es esto que está pasando, que parece una olimpiada, ¿no? Cuando uno ve una televisación de gran calidad. Así que creo que tenemos que estar contentos, felices, y bueno, seguirle dando para adelante, sabiendo que son momentos difíciles y que se acercan todavía momentos de mayor preocupación. Entonces tenemos que adaptarnos a los cuidados que nos dice la cartera sanitaria, entendiendo que la actividad física es importantísima. Entonces, mientras nos cuidemos y garanticemos los protocolos, vamos a tener más garantía de poder mantener ¿no? el entrenamiento, la práctica y la competencia, aún con las restricciones que puedan llegar a venir. Saltamos a otro deporte y no puedo dejar de hablar con vos del nacional de atletismo, del nacional que se hizo en Concepción del Uruguay, porque el nacional fue fines del 2020, donde recién se empezó a abrir el deporte. Ahora tuvimos la oportunidad de estar en Concepción del Uruguay con el nacional, y ahora prontito se viene Sudamericano en Buenos Aires, donde también se ve el esfuerzo de los deportistas, de la municipalidad y de la provincia. Y también tenemos representantes, Claudia. Sí, sí. Santa Fe es cuna de deportistas, es patrimonio. No hay disciplina donde no se destaquen santafesinos y santafesinas, y uno le bulle el orgullo, ¿no? Sí, sí. La emoción. Lo de atletismo fue fantástico, porque vos sabés que, aparte de haber sido sede el año pasado, único campeonato nacional de todas las disciplinas que se hizo en nuestro país fue acá, el Nacional de Atletismo. Y en Concepción del Uruguay, lo que nos dio fue un segundo puesto nacional por encima de Provincia de Buenos Aires, que hace años que no teníamos, y el primer puesto de varones y el tercero de mujeres. La semana pasada lo íbamos a festejar, bueno, íbamos a reconocerlos a todos, pasamos el evento para la semana que viene, así que vamos a hacer un gran reconocimiento, también el paralímpico, digamos, ¿no? El evento de deporte adaptado que se hizo, tenemos participantes santafesinos, tenemos a Brian Impeliceri, que ganó el oro y mantiene esa marca y está primero mundial, en el ranking. Así que imagínate también la alegría que tenemos, a todos los vamos a reconocer, y en natación, qué decirte, ¿no? Sí. Tenemos prácticamente las selecciones en alguna disciplina entera y en otras gran parte. Y en waterpolo tenemos toda la selección. Y nado sincronizado también. Entonces me parece que el agua es nuestra. Realmente es increíble lo que tiene Santa Fe, y nosotros vinimos a proponernos mantenerlo y acrecentarlo. Uh-huh. Así que con el trabajo que estamos haciendo de las escuelas de formación deportiva, bueno, todo lo que, insisto,
dentro del marco posible, donde sí, lo sanitario es lo que nos rige, ¿no? Porque si no, perdemos la posibilidad de todo. Y eso creo que los dirigentes y los deportistas lo hemos entendido, y por eso pasan estas cosas. Así que, bueno, muy feliz. Bueno, en ese reconocimiento esperemos estar y volvernos a ver y ver realmente lo que es el deporte en nuestra provincia. Cómo no, estarán invitados. Gracias, Claudia. A ustedes. Gracias. Facebook, Néstor Capogrosso Volley en Vivo. Vas a encontrar la mejor información del mundo del volei y en vivo los partidos más importantes de volei de los circuitos indoor y beach. Recordá, en Facebook, Néstor Capogrosso Volley en Vivo. Capitanes de la Calle, en un programa para enterarte de todo, junto a los hombres y mujeres más importantes de la ciudad, analizando los temas que fueron noticia en la semana, con los mejores profesionales. Capitanes de la Calle. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Paula Fracaro, psicóloga sistémica. Consultas donde encontrás respuestas. Tareas fuera de sesión, misma forma de hablar y acompañamiento cercano en crisis, duelo y ansiedad.